Corriendo en los años 70 del siglo pasado y en mis progresos de trabajo de campo sobre el modelo cultural de nuestro pueblo, recorrí varias islas haciendo catas en la artesanía resistente a los nuevos tiempos del plástico y la quincallería. Llegado a Lanzarote, estaba interesado en conocer la pervivencia de la alfarería que salía de las manos de doña Dorotea de Armas, la viejita de Muñique, que parecía ser la madre nutricia del arte de combinar los elementos de la naturaleza. Dar gracias a la vida por haberme cruzado a la familia Brito. La vida es un camino complicado, ¿verdad? Tortuoso, de risas, de lágrimas, de alegrías, de tristezas, sin sabores, momentos dulces, encuentros y desencuentros. Pero de verdad que es una verdadera fortuna haberme encontrado. Yo no es que les conozca demasiado a todos, algunos más, otros menos, al que más quizás a mi tocayo, a Pedro Brito, también a su hijo, Juan Brito, al que por cierto quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle públicamente, se acaba de jubilar, tantos años de entrega y noble servicio como su padre al servicio público. Se acaba de jubilar en el Cabildo de Lanzarote y a toda su familia. En realidad, como digo, no es necesario tratar demasiado a fondo para sentir que son unos dignísimos herederos del inmenso legado de don Juan Brito. Y para ustedes, familia Juan Brito, quiero dedicar este primer aplauso. Gracias. Por supuesto que don Juan Brito tendrá para siempre un lugar en la historia de Lanzarote, de Canarias, por su extraordinaria contribución a la cultura popular, por decir solo una frase. Por supuesto que tendrá un rincón en el Museo Arqueológico, en la famosa calle, en la calle de la Fajardo, la famosa casa de la calle Fajardo. Don Juan Brito no en vano promovió el primer museo en mi barrio, en Titerroy, también en el castillo de San Graviel, como no se equivocó Ángel, y tendrá un rincón en ese museo. Tiene un rincón en mi casa, con los muchos regalos, como dije, pequeños detalles. Un rincón en el escritorio con cosas como esta, y desde luego que tendrá para siempre, no sé si para ustedes, desde luego para mí, un lugar en el corazón, allá donde quiera que esté, seguro que con Isabel. Gracias, Juan Brito. Felicidades. Tuve la oportunidad por teléfono de hablar con Juan y estaba muy ilusionado porque íbamos a hacer un documental sobre él, sobre su recuerdo de Murcia, soy murciano, y su experiencia después de la guerra, ¿no? Pero bueno, las circunstancias hicieron que al final pues Juan Brito se fuera, ¿no? Pero el proyecto no se podía quedar ahí y hablamos con los hermanos Brito e intentamos poner en marcha un proyecto que no solamente es el documental, sino que también es un proyecto mucho más ambicioso, luego lo contará Pedro, en el cual, rescatáramos todo lo que era la figura de Juan Brito. Mi padre tenía siempre cuando llegaban a casa preguntando por él, de gente ya de fuera de las islas, fuera de la península o del extranjero, ¿no? Siempre lo que hacía era hablar de Lanzarote, de su Lanzarote, de nosotros, de dónde venimos y de quiénes somos. Él nos contaba que tenía que ser así,
porque somos poquitos, somos islas muy pequeñitas, y si no lo hacemos, si no lo comunicamos, si la gente no lo conoce, no, y no quieren nuestra cultura y no la respetan, desaparecerá.